La siguiente empresa es KPMG y la persona que nos va a ayudar a entender en qué consiste su proceso, el proceso de esta compañía en materia de conciliación, es Carmen Herranz, que es responsable del Departamento de Formación y Desarrollo de KPMG en España, dentro del área de recursos humanos. Muy brevemente, simplemente decir que KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que están en unos 155 países más o menos, con una cantidad impresionante de personas, vinculadas, unas 174.000, y que la unidad de la que vamos a hablar en España… 3.800. 3.850 personas, según mis datos. Vamos a ver en qué consiste el proceso de el plan de igualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pilar. No me hagáis esto porque... Buenos días a todos y a todas. Yo voy a hablar de una parte de nuestras iniciativas en torno a la igualdad y a la diversidad en KPMG, de una parte muy concreta. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Diputación por darnos la oportunidad de presentar aquí este proyecto como una buena práctica. Hablar con Iberdrola y con Microsoft, que son empresas enormes que llevan tantísimos años trabajando en estos temas, pues para nosotros es un lujo y nos llena de orgullo que la Diputación haya reconocido una buena práctica nuestra y nos da la oportunidad de compartirlo con todos y todas. Take the Lead es un programa de gestión del talento femenino. Si tuviéramos que hablar, ¿no?, de cuándo empezaron las cosas en materia de igualdad y diversidad a moverse a otro ritmo, ¿no?, a coger velocidad en KPMG, podríamos decir que fue hace 2 años. Por esta época nosotros tenemos nuestra reunión de comienzo de ejercicio, donde se habla de estrategias, de futuro, de proyectos, y hace 2 años el tema estrella fue la conciliación, la diversidad, la igualdad. Nuestra alta dirección puso ahí muchísimo foco y nos transmitió a toda la organización la urgencia de avanzar. Desde entonces, pues han pasado muchas cosas, nos queda mucho por lograr, sí, pero hemos dado pasos muy importantes en una dirección que no tiene vuelta atrás. Hemos hecho nuestro diagnóstico de cómo estábamos en materia de igualdad, hemos definido nuestro plan de igualdad y diversidad, hemos fijado objetivos para aumentar la presencia de mujeres en los puestos de dirección en las distintas partes de nuestra organización y hemos puesto en marcha iniciativas para fomentar la flexibilidad, el teletrabajo, para dar más servicios de ayuda a los empleados en nuestras diferentes y empleadas en nuestras diferentes oficinas para ayudarles, ¿no?, en ese día a día. Y entre esas iniciativas hemos puesto en marcha Take the Lead, que, como os decía, es un programa de talento femenino dirigido a mujeres con alto potencial. En posiciones de management, digamos posiciones intermedias, digamos que es el paso predirectivo. Nosotros las llamamos senior manager y senior manager, pero para que todos me entendáis, son mujeres que pueden llevar entre 5 o 10 años, ¿no?, de experiencia profesional. Os podéis imaginar que con 5 o 10 años de experiencia profesional, pues son mujeres que están ya compaginando su vida personal con su vida profesional, su dedicación a KPMG con su dedicación a la familia, o se están planteando hacerlo, o se están planteando si van a ser capaces de hacerlo. Son mujeres que, bueno, pues que en ocasiones han visto, ¿no?, que compañeros hombres accedían a promociones, a posiciones, a proyectos a los que ellas no accedían y a veces pues no eran muy capaces de decir a ciencia cierta por qué, qué estaba pasando ahí. Para ellas es Take the Lead. Por supuesto, tenemos el objetivo de incrementar la presencia de mujeres en los puestos de alta dirección, pero tenemos el objetivo de impulsar la carrera de cada una de ellas. Tengo que decir, porque si no, no me quedo yo a gusto, que esto ha sido un proyecto, un programa regalo. Todos los que y todas las que trabajáis en recursos humanos sabéis lo difícil que es a veces lograr los presupuestos, lograr la sponsorización y la implicación de la alta dirección. Bueno, pues Take the Lead nació con presupuesto, nació con sponsorización, nació apadrinado y mimado, ¿no?, por nuestro Comité de Diversidad e Igualdad, por la alta dirección y, por supuesto, por el Departamento de Recursos Humanos.
Comenzamos con nuestra primera edición en octubre del año pasado con 65 mujeres y es un programa que dura unos 15 meses, con lo cual a partir de enero pues podremos ver resultados. Y voy a contaros ahora en qué consiste el programa. El programa tiene tres grandes etapas, tres bloques. El primero lo llamamos Construye tu sendero. En este primer momento, pues todas las participantes tuvieron la ocasión de trabajar con un coach externo en la definición de su hoja de ruta. Tenían un espacio en el que, de forma pues lógicamente privada y con un experto, poder compartir sus situación, sus miedos, sus percepciones, sus barreras, sus aspiraciones, sus sueños, lo que quisieran, y poder reflexionar sobre sus propias palancas, sobre sus ambiciones y definir objetivos y pasos a dar para lograrlos. ¿Por qué empezar por aquí? Bueno, pues porque al parecer las mujeres somos más de dejarnos llevar por las circunstancias, de acomodarnos y somos menos hábiles, ¿no?, en poner el foco en dónde queremos dirigir nuestra carrera profesional. Esto era algo en lo que queríamos trabajar. Queríamos que una parte importante del programa fuera dar empowerment a las propias mujeres sobre la definición de su propia carrera y por eso empezábamos por Construye tu sendero. Definidas estas hojas de ruta, Lo que hicimos fue una segunda parte, un segundo bloque que tiene que ver con hacernos visibles, ¿no? Lo llamamos Hazte Visible y ahí trabajamos una parte de marca personal a través de distintos talleres y formaciones. ¿Y por qué marca personal? Bueno, pues porque al parecer las mujeres tendemos a tener una marca blanca. Somos responsables, trabajadoras, fiables, pero nos cuesta definir una marca auténtica. Auténticamente personal. En estos talleres se trabajaba para dar herramientas con las que definir esa marca personal y ponerla lógicamente al servicio de los objetivos establecidos, los objetivos personales establecidos anteriormente. El networking también se trabajaba, ¿no? Se trabajaban pautas y herramientas para ampliar el networking porque bueno, se trata de hacer visible esa marca personal y porque nos encontramos ante otro de los grandes clásicos en los que al parecer las mujeres flojeamos, que es el networking. Las mujeres parece ser que pensamos que como somos muy trabajadoras y tenemos un gran desempeño, se nos va a reconocer y nos van a promocionar, cuando la realidad demuestra que eso no es así y que tan importante como tener un desempeño excelente es la capacidad de decir lo que una quiere, de defenderlo y de generar las relaciones necesarias para lograr esos apoyos para llegar ahí. Así que todo lo que tiene que ver con visibilidad era el siguiente bloque. Otro componente, el mentoring. Todas las participantes, una vez terminaron, ¿no?, la parte de Hazte Visible, pues empezaron a trabajar con un mentor o mentora, que lógicamente es un profesional mucho más senior en KPMG, un socio o socia, un director o directora, que ejerce de mentor. ¿El mentoring que proporciona? Bueno, pues lógicamente apoyo, soporte para activar esa hoja de ruta, proporciona otros nuevos referentes, más allá a lo mejor de lo que son, bueno, pues el entorno o el equipo directo y los responsables o las responsables directas que cada mujer participante puede tener. Ayuda a ampliar las relaciones, a ampliar ese networking interno y externo. Y sobre todo el mentoring tiene para mí el efecto, digamos, multiplicador y el efecto de caja de resonancia de difundir todo lo que tiene que ver con el trabajo en igualdad y diversidad que se está haciendo dentro del programa al resto de la organización. Los mentores, o sea, tenemos programas de mentoring para acompañar a todos los programas de talento que tenemos en KPMG y de hecho nuestros mentores son expertos pero para participar en este programa les pedimos que vinieran a una formación específica
específica y trabajamos con ellos específicamente todo lo que tenía que ver ser mentor en un programa con un componente de género. Esto hace que todo lo que ellos ahí están aprendiendo, están viviendo y están incorporando, bueno, pues pueda llegar también a sus equipos en el día a día y a sus, incluso a su vida personal. Y por eso os decía que para nosotros el mentoring no solo aporta a cada una de las mentees, sino también ejerce ese papel multiplicador. Por supuesto, las valoraciones, la acogida, pues es excelente, pero bueno, ¿qué os voy a contar yo, ¿no? del programa? El programa se ha visto como pertinente, como necesario, las participantes lo han valorado muchísimo y también los mentores. Gracias al programa ahora tenemos pues 100 personas, podemos decir, entre participantes y mentores con un nivel de concienciación y de sensibilidad y con herramientas más amplias para poder favorecer el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres, y esto es un gran logro. Se ve también como pues un gesto o una pauta clara por parte de la dirección el contar con un programa así y como un posicionamiento claro de KPMG en los temas de igualdad. Por concluir, factor crítico de éxito, la comunicación que hicimos al comienzo, ¿no? De explicar por qué, para qué, cómo cada uno de los componentes, y lo cierto es que bueno, no encontramos prácticamente ninguna reticencia de las que a veces se pueden dar cuando se plantean programas solo para mujeres y este tipo de cosas. Ahora estamos trabajando en preparar la segunda edición del programa que empezará en enero. Así que si alguien está interesado, interesada, encantada de que nos copiéis y encantada de que, por supuesto, compartir, ¿no?, nuestro aprendizaje para que programas así se hagan en más sitios y cada vez mejor. Muchas gracias.